Bienvenidos amigos a su programa En Defensa de la Vida. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a tocar un tema que es de interés para todos los padres de familia, sobre todo a aquellos que nos encontramos viviendo esta coyuntura política media enrarecida con respecto a la familia. Y es así que tenemos con nosotros a la magíster Guadalupe Valdés Santos. Ella es magíster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad de Navarra y es experta en desarrollo armónico e integral de la persona. Es presidenta de la Coordinadora Regional por la Vida y presidenta de la Asociación Civil Pro Mujer y Derechos Humanos. Casada 24 años, dos hijos, tres en el cielo, y dos que fallecieron antes de nacer. Bienvenida a Guadalupe, toda una experiencia, todo un bagaje que hoy la tenemos aquí en, en este programa en Defensa de la Vida para explicarnos un poco sobre esta coyuntura, sobre este término de familia democrática que hoy se maneja tanto en el entorno jurídico, legal y sobre todo en el aspecto de la familia. ¿no? Así es, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. De verdad estoy encantada de estar aquí en los estudios de Nuestra Señora del Encuentro y efectivamente es, vemos con preocupación cómo a través del, del tiempo nuestros gobiernos han ido queriendo buscar que la familia pierda la autoridad sobre sus propios hijos y claro van acuñando términos con la idea de confundir y cuando uno escucha de familias democráticas dice oh claro eso es lo máximo porque lo mejor en un país es que el país sea democrático porque para nada una monarquía para nada etcétera no pero dentro de un hogar la democracia no funciona ¿No? Porque en la democracia uno tiene, por decir un ejemplito pequeño, tienes libertad de expresión. Entonces, en un hogar, el hijo no puede decir yo tengo derecho a opinar y no quiero que me pongas la vacuna eh, contra el sarampión. Eso puedes opinar. No, te lo pones, te pones esta vacuna porque es lo mejor para ti. Yo soy tu padre, así yo así. soy tu madre. Entonces, eso que, que funciona para un país no necesariamente tiene que ser bueno para una familia, ¿no? Claro. Y, y esa es una preocupación constante porque eh, vemos que en los colegios, yo soy profesora, eh, vemos que en los colegios eh, les están diciendo a los niños cosas que uno en casa eh, no les enseña. Y eso es de verdad, es un dolor de cabeza porque los niños finalmente dicen y cuál es la verdad. Así es, si empiezan a cuestionar, salen confundidos, diciendo, ¿no? Efectivamente, salen además de confundidos, eh, queriendo tirar para el lado que más les conviene y eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Por eso es importante también, Guadalupe, que los padres nos demos ese tiempito, ese trabajo uh -huh. de revisar aquello. Lastimosamente ya no podemos tener esa plena confianza. Yo soy madre de familia, ¿no? Y puedo eh, contarte, ¿no? Tú como experta. Uh -huh para que los televidentes también que nos están escuchando sepan que esto es real, que esto no es una historia, no es una cosa inventada o una posición extremista. No, no, no. Esto es una realidad y una realidad que se está viviendo en el Perú, no ahora, sino esto ya viene de muchos años atrás solo que ahora es de manera mucho más contundente, mucho más abierta. frontal, abierta, ¿verdad? Uh -huh. Se han, nos han ido preparando en el terreno y a veces con el pretexto de la igualdad, ¿verdad, ah, Lupe? Uh -huh. La igualdad entre hombre y mujer, la no violencia, pero ¿quién no está en contra de, la, de que no haya violencia en un hogar? ¿Quién no va a creer que haya armonía? Pues todos queremos, ¿verdad? Pero esto va más allá, ¿cierto? No, no es, es que busque la no violencia y que busque la igualdad entre hombre y mujer, sino que todo lo ve desde el género. Uh -huh. Y eso ya cambia. Y parte de esta agenda de género, porque el género maneja ¿no? unos uh -huh. términos, están esto de democrático, igualitario, uh -huh. pluricultural, no uh -huh. discriminatorio. Cuando yo leí el artículo no discriminatorio, dije, discriminatorio, pero en la familia se discrimina, en Guadalupe se discrimina en la familia. <laughs> sí, pues por eso es que el término democracia no se ajusta, ¿no? Porque dentro de la democracia, si alguien comete un delito, va preso. Lo acabamos de vivir hace poquito tiempo. No quisiera imaginar que la familia Fujimori, pues Keiko iba a estar presa. ¿No? aunque sea mientras van investigando. Eso no se lo imaginaba nadie. Claro, cuando alguien comete un delito, lo correcto es que vaya presa mientras se hacen las, bueno, las investigaciones, etc. En una casa, si un hijo no se porta como se tiene que portar, si hace cosas indebidas, ¿acaso le decimos te vas de la casa o vas a quedarte metido en tu dormitorio por N cantidad de tiempo? no, nosotros a nuestros hijos que se equivocan, que cometen errores como los cometemos los padres pues lo que hacemos es acogerlos es amarlos, ayudarlos a salir de ese error que podrían estar viviendo por una confusión confusión que a veces está generada justamente en los centros educativos donde se supone los padres hemos puesto a nuestros hijos confiando que ellos van a ayudarnos Acu ayudar en la educación nuestra no que ellos van a educarlos. Y nos mantienen a nosotros al margen. O eso confrontados. Nos, confrontados eh, eso es peor veces, todavía, ¿no? ¿no? Sí, pues eh, hay experiencias bien dramáticas, de verdad, de cómo los padres de familia van perdiendo autoridad, porque en el colegio les van enseñando que pueden ser presidentes municipales, eh, municipios escolares, que no se lleguen, no sé cuánto, y los chicos van creyendo que tienen una autoridad que no tendrían por qué tener, porque la, la autoridad dentro de una familia la ejercen los padres. Así es escuchando, atendiendo, cuidando a los hijos, pero de ninguna manera, pues los hijos pueden decirnos a nosotros los padres lo que podemos o no podemos hacer, lo que debemos o no comprarles de ropa o a qué colegio o qué cosa tienen que estudiar. ¿no? Mas si lo podemos escuchar y, y hacer, a lo que escuchaba en alguna entrevista, el consenso, ¿no? Uh -huh. El consenso, es decir, los papás toman en cuenta la opinión de los hijos, pero son ellos como autoridad, guiada por el amor, como bien lo dices, uh -huh. que deciden lo que más... Conviene el hijo. A toda la familia, a ¿no? La familia en Porque general, a veces claro. puede parecerle al hijo que esto que me está diciendo mi mamá, ¿qué le pasa, no? ¿Cómo no voy a ir a la fiesta X? Si, si todo el mundo va a ir, porque yo no voy a tener celular hasta cuarto de secundaria, si mis amiguitos lo tienen desde quinto grado de primaria. Uh -huh. Pero nosotros como padres no es que estemos buscando el mal de un hijo, el padre siempre busca lo que es mejor para su hijo. Y, que, y claro, cada familia tiene sus momentos, lo han conversado, lo han explicado, y eso es lo correcto, pero no porque la mayoría de la familia decida por una determinada cuestión, significa que los papás tengamos que someternos a eso, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en España, te cuento, que um, la, las edades que antes habían de maltrato eran más bien de los padres que maltrataban a los hijos. Resulta que se ha dado un fenómeno increíble. Las denuncias, ¿no? Las, las denuncias. denuncias. Ahora resulta que son los padres que están denunciando a sus hijos adolescentes porque ellos les pegan a ellos. A porque los, los hijos los maltratan psicológicamente a los padres. ¿Y por qué se da esto? Porque hemos caído en un libertinaje en cuanto a quién es el que manda en casa, ¿no? Y no puede ser, no puede ser, porque España como está, en los temas morales, eh, en, hasta en el tema social. Y ¿No? los padres han reaccionado, tengo entendido, uh -huh. pero demasiado tarde ya antes. De aquí, eh, oremos también por nuestros hermanos de España para que esta situación, quiera Dios, pueda salir, eh, puedan salir bien paradas las familias que están muy menoscabadas en, en el ámbito español, ¿no? Pero también con todo lo que me dice Guadalupe, se me viene a la cabeza esta idea de lo que está pasando en Canadá, que a raíz del adoctrinamiento, porque allí ya está instaurada Así plenamente es. Uf, la ideología de género, la cantidad. De niños, de niños, ¿sí? no estamos hablando eh, de púberes, de niños que están solicitando ya, desde ya, un cambio de sexo, sí. se, ha, eh, se ha incrementado 10 veces más de lo que era, 10 veces más. O sea, sí, sí. es increíble cómo el colegio tiene su peso, tiene uh -huh. su peso en la formación de los chicos. Y cómo a veces los padres no caemos en la cuenta de esto uh -huh. y lo tomamos a la ligera, ¿verdad? Claro, no le damos importancia porque estamos más preocupados de trabajar para tener un televisor de pantalla más grande, para tener un carro del año, cosas materiales que no sirven absolutamente para nada en la formación de los chicos. Efectivamente, en los colegios, como este tema de la ideología de género ya está implantada en muchos países desde hace más de 20 años, solamente que a nuestros países pues, sudamericanos llega un poquito más retrasado, pero además, eh, en estos países han ido, ha ido pasando lo mismo que está pasando en nuestro país. Se ha ido metiendo, se ha ido metiendo silenciosamente en las escuelas, luego en todo lo que tiene que ver con el tema de salud, ¿no? Y entonces, en conjunto, se han puesto de la mano para convencer a los maestros primero de lo bueno que es esto y una vez convencidos los maestros pues simplemente ellos han hecho lo que han querido en el aula porque yo que soy maestra puedo decir que en el aula el docente es el rey el docente puede decirles lo que sea a nuestros hijos y nosotros tal vez ni nos enteramos recuerdo cuando uno de mis hijos tenía seis o siete años eh, no entendía algo así que yo me acerco a explicarle mira esto se hace así que no 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 no, no. Mi mis me ha dicho que se hace de esta manera. No, hijito, yo sé que lo que tu mis te ha dicho es, es correcto, pero mira, te voy a enseñar de otra forma. No, mi mis me ha dicho que es de esta manera. Entonces... Realmente la, los profesores ejercemos una influencia tan grande sobre nuestros hijos que no debemos los padres dejar de conversar ni un solo día por muy cansados que estemos al regreso del trabajo de preguntarles y de qué temas trataron, de qué hablaron ¿Ah, y qué te pareció, te pareció interesante, no mamá qué esto que el otro, no esto sí me pareció interesante y tú qué piensas está bien. ¿Está bien lo que te dijo tu profesor? ¿Está bien lo que te dijo tu profesora? ¿Te sentiste bien con lo que te dijo? Tenemos que darnos unos minutos para nuestros hijos. Eh, uno por uno sería ideal, pero a veces es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tienes más, pues es peor, pero hay que aprovechar esos momentos en, cuando estamos en grupo para que cada uno tenga su espacio para poder conversar, porque en serio, de verdad, a los padres de familia yo les invoco, conversen un poquito más con sus hijos desde pequeños, que no lleguen ustedes después con los temas especialmente sobre sexualidad, porque el gobierno está empeñado. En cumplir con esta agenda, agenda ¿no? Porque es. esta es una agenda es. que los países subdesarrollados tienen para poder recibir préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, para poder recibir los aplausos de la ONU, de la UNICEF y de todo lo demás. Hay que decirlo. ¿No? O sea, hay que decirlo. Yo lo digo porque hay abundante material que refrenda mis palabras. Entonces los países están, los presidentes están atados de mano. Si no quieren tener un país que no avance en el tema de cemento, construcciones y todo lo demás, ellos tienen que cumplir con esta agenda. Pero nosotros, los padres, no podemos dejarnos engañar. ¿Y cómo nos pueden engañar? Cuando no preguntamos a nuestros hijos. Cuando no hay comunicación. Cuando no, ¿no? hay comunicación. Y a veces decimos, ¿no? Este. ¿Cómo te fue el colegio? Bien, ¿qué hiciste? Todo, ¿alguna novedad? Nada, ya está. Y Uy, qué buen padre que soy, qué buena madre. Ya le pregunté, no, eso es un error terrible el que estamos cometiendo los papás. Especialmente mi llamado va a los papitos que tienen a sus niños en colegios del Estado, porque aunque mm, muchas organizaciones en nuestro país se han preocupado de, de decirle al gobierno, no te metas en mi familia, tú no tienes por qué educar a mi hijo, no eres tú el que Decide lo que mi hijo tiene que saber o no de ciertos temas, especialmente cuando se trata de la sexualidad y de la afectividad. En los colegios le enseñan sexualidad, pero afectividad, absolutamente nada. Como que eso fueran dos cosas aparte. Y además, no le enseñan respeto, no le enseñan esto ni aquello. Como que el tema importante fuera la sexualidad. Por eso es que a los papitos de colegios nacionales, por favor, pregunten, pregunten, porque los profesores de los, del Estado son los que están siendo más capacitados es. en esta agenda es. de género. Tenemos profesores hasta con doctorado, pero no precisamente un doctorado uh -huh. que estaríamos muy de acuerdo, muchos padres, familias, si supiésemos el contenido del mismo. Así si es que estar más atentos. En el segundo bloque continuaremos desarrollando este tema que ya ven, muy interesante, ¿verdad? Síganos entonces amigos y en el siguiente bloque continuamos. continuamos con nuestro programa aquí con guadalupe, una invitada de lujo, experta en estos temas, sobre todo de educación de la persona, ¿no? que son tan polémicos. y en el bloque anterior habíamos tocado esto del consenso. no. Uh -huh. y quería yo un poquito despejar porque estoy seguro, que, segura, que muchos de nuestros televidentes, como que se han quedado un poco con la idea, no. y es importante para poder manejarnos en familia. Uh -huh. eh, consenso, pero... Eh, bajo qué condiciones siempre manejado por los padres, ¿verdad? Así. Es. Si nos puedes explicar. Guadalupe? Claro que sí. Eh, lo que pasa es que a veces uno se deja llevar nada más por la palabra y entonces los padres podemos creer que consenso es, a ver, vamos a irnos a la playa y les decimos a ellos, ¿a qué playa te quieres ir? Y bueno, pues de todas las playas que hay en el litoral peruano pueden escoger cualquiera. No. El consenso significa que los padres, previamente, habiendo conversado de a dónde se quiere ir, vamos a ofrecerles tres tipos de playas. Y de esas tres, claro, los chicos no saben que nosotros ya hemos escogido previamente. Claro. No les decimos, bien chicos, vamos a irnos a la playa. Eh, estas tres están dentro de las posibilidades. Ustedes escogen a cuál. Entonces, ellos están escogiendo. Ya sienten que han tenido el derecho de elegir, el derecho de opinar y, la y asumir todo lo que en esa elección va consigo. Lo mismo con el tema de la ropa, ¿no? O sean desde pequeños, los niños hay que acostumbrarlos a un modo de vestir, a un modo de vestir porque, ¿qué nos están presentando en la televisión y en el Internet permanentemente? Que lo más bonito es cuando te quitas la mayor cantidad de cuando prendas. las menos prendas posibles. Mientras menos prendas tengas, entonces estás mejor vestido. no. Para nada. Estás mejor vestido cuando estás bien vestido para la ocasión. Y puede ser si elegante. vas a ir a un cumpleaños, mira, puedes ponerte esto, aquello, si vas a ir a uno se va, etcétera. Pero nosotros les damos a escoger dentro de lo que nosotros como padres hemos decidido. Y esto desde pequeño, ¿verdad? Desde chiquito porque cuesta más trabajo, ¿no? Yo recuerdo que uno de los, de los ponentes en una de las maestrías que tuve de, dijo algo que a mí me movió bastante, ¿no? Dijo, mamás. Dejen que sean sus esposos los que escojan la ropa de sus niñas desde pequeñas. Yo dije, ¿Pero, ¿cómo va a ser esto si los varones no tienen ni la menor idea? Entonces él dio una explicación que yo se las comparto. ¿Sabe lo que nos dijo? A ver, por favor. Nos dijo: el varón jamás va a escoger para su niña una ropa que le exponga a las miradas, a los tocamientos y a cosas que el varón, por su propia naturaleza, podía podría experimentar en una ropa que la niña no es adecuada. En cambio, entonces otras mujeres, ay, mi princesita dorada, que se ponga esta minifaldita, esta blusita con tiritas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí me pareció estupendo, porque eh, cuando ya tienes los niños, tú puedes ir con esto, entonces estás con el esposo, no ya todavía está pequeña, y le dices, mira, ¿cuál? ¿Esta o esta falda? Definitivamente él va a decir la más larga. Y la niña va creciendo con esa idea. O decirle a la niña, ¿no? También porque. Cuando, yo, cuando está más pequeña, cuando yo, todavía yo escuché, no puede opinar, es mejor que sea el papá. Yo escuché una uh -huh. amiga que las llevaba a las chicas a comprar. Y cuando las chicas escogían la ropa y decían, mami, ¿qué te parece? Y, y la mamá les decía, pregunta a la papá. Ah, entonces, entonces la chica iba y bueno, ¿no? Buscaba, porque conocía o sea, ya, uh -huh. ¿no? Y eso, este, enseñándoles que eso es para su bien, ¿no? Es que Así se esté es. buscando, no, pero es que esto va más allá de sola la elección de ropa, sino ir formando criterio en los efectivamente, hijos. Efectivamente, ¿no? efectivamente, porque por más que nos, es que de verdad hay tantas cosas que dentro de la psicología nos han ido metiendo en la cabeza que creemos que lo bueno es malo, que no hay que hacerlo porque pasó de moda y que aquello que, que es malo, que siempre ha sido malo y que seguirá siendo malo por siempre, ahora es bueno, ahora tenemos que tolerarlo. Entonces hay que tener ojo con ese tema de las tolerancias, ¿no? Y conversarlo mucho con los hijos. Eso sería mucho. tema de otro programa, uh -huh. pero queríamos enfocar esto porque eh, ciertamente es necesario que las familias lo tengan claro. Sí. ¿No? Y, y yo leía el decreto, Guadalupe, uh -huh. y también hay una parte que decía evitar eh, las relaciones discriminatorias. ¿no? ...evitar sí, pues, todo tipo de relación discriminatoria... ...entonces yo me preguntaba cuando leía esto... ...y es que la familia puede haber discriminación... ...alguien discrimina a los hijos... ...no, tú eres negrito, tú eres chinito... ...no, no, hay, no sé... No existe, es que se están refiriendo básicamente... ...a las familias en donde hay... ...dos personas del mismo sexo que son los padres... ...claramente... ¿no? ¿no? O sea, ...es definitivo... Eh, ...claro, le ponen un, unas palabritas bien bonitas... ...que una persona que no esté enterada... ...que no sabe, que no se ha preocupado... ...de leer y de estudiar... Para poder formar a sus hijos, dice: Oh, qué bueno, claro, estupendo que no se discrimine, pero en realidad hay algo detrás que es grande y que es enormemente nefasto para nuestras familias. Que, es, que va mucho más allá de esa ingenua interpretación de así discriminación. Así es, ¿verdad? así es, no es solamente discriminación, no, hay mucho más detrás. Hay otros términos igualitarias también. Uh -huh. y, y también uh -huh. yo veo que eh, en todo este decreto, en esta nueva ley, a que va orientada, enfocada a las familias se está menoscabando la patria potestad de los padres. Sí. ¿Eso con qué fin? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, básicamente eh, todo lo que es la ideología de género, ¿no? Lo dicen los expertos, eh, aún aquellos que, que se niegan de que dicen no, la ideología de género no existe. Lo que estamos buscando es la igualdad entre hombres y mujeres. Enfoque, ¿no? Ideología y dices, o enfoque es lo es mismo. mismo. Enfoque de género, ideología de género, equidad de género, igualdad de género. Todo eso. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, que no nos confundan, eh, al aborto, eh, embarazo no deseado, interrupción, eh, voluntaria. interrupción voluntaria del embarazo, eh, etc. Nos han ido cambiando los términos para suavizar lo terrible. El sancochado, disculpe la toloquial. expresión, el sí. sancochado que nos están haciendo, ¿no? Porque es un sancochado que bien sancochados vamos a salir, uh -huh. si no tomamos este, alguna medida, alguna acción. Y esa acción, medida en casa, como bien nos decía Guadalupe, a través de ese ejercicio de nuestra autoridad como padres, pero guiado en el amor y en el bienestar de los hijos. Así es. Yo creo que no hay nadie en el mundo que pueda amar a nuestros hijos como nosotros los padres por lo tanto es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos por ejemplo en los temas de la sexualidad y de la afectividad no podemos ser eh, tajantes autoritarios en, en estos temas, más bien, tenemos que escucharlos mucho, pero tenemos que llegar antes a un niño de tercer grado de primaria, ya el papá, ya la mamá, tendría que estarle explicando eh, cómo es que se, se llevan a cabo, dependiendo de la edad y todo lo demás, eh, cómo, cómo nace. Una, una criatura, ¿no? Pero ahora no, los papás tienen miedo de hablar de este tema y cuando se finalmente se les ocurre hablar, el chiquito sabe de todo. ¿Dónde lo aprendió? En el internet, con los amigos. De mala manera. Llegó a la pornografía, de mala manera, de mala llegó manera. a la pornografía y a tantas otras cosas. Ha tocado más. y herido, herido, porque a, la pornografía hiere. Y no se acaba, jamás se termina. En tu cerebro siempre estará eso. Entonces es mejor llegar una hora tarde que un minuto después. En el tema de la formación. Una hora antes. ¿no? Una, una hora, hora antes, antes, una hora antes que un minuto después. Porque nuestro cerebro y el cerebro de los niños son como butacas en un cine. Todo lo que tú les vas enseñando, todo lo que tú les vas dando, va ocupando una butaca, una butaca, una butaca. Cuando esa butaca está llena de todo lo que tú quieres, que vaya afuera, que vaya y todo lo que le venga, no, ya esa butaca está llena. Pero con va a lo tener que un mi mamá bagaje, me dijo, con bagaje, lo que mi papá me enseñó, con el respeto que vi yo claro. en casa. ¿no? A veces las familias, pues, tenemos dificultades y todo aquello, pero no puede faltar ese respeto mínimo que hay entre el varón y la Oye. mujer al momento de educar al hijo. ¿No? eso es muy muy importante. Qué bonito y para uh -huh. esto, para que se puedan sentar estas experiencias en nuestros hijos, qué bonito el ejemplo que pones del, del cine, uh -huh. de la butaca. Los padres tienen que ser proactivos ¿no? en la educación uh -huh. de sus hijos. ¿Qué, qué quiere decir esto a, eh, involucrarnos, pues, en la educación de nuestros hijos? ¿Qué más si nosotros desde pequeños podemos ser esos protagonistas que llevemos el primer libro a nuestros hijos, uh -huh. que llevemos ese primer programa que nosotros queremos que vea y que le va a aportar algo, ¿no? Uh -huh. a es uno mira en la televisión cada dibujo animado que oh. no aporta nada. No, y además distorsiona. Al contrario, y muchos hasta uh -huh. distorsiona. Y, y qué, qué bonito que un papá, que una mamá se junten y en aras de educar a su hijo, escojan, por ejemplo, un programa apropiado uh -huh. para él que le inculque valores, ¿no? Uh -huh. Que vaya formando. ¿Y, y, que, y no estamos hablando en este caso de programas pues, aburridos, ¿no? Donde <laughs> no, los chicos no tienen hay... nada que comentar. No, estamos <laughs> hablando de programas buenos y que si tú has visto un programa que tu hijo viene y dice, mami, quiero ver este, pues te Sientas con él, a ver, vamos a sentarnos. Claro. Vamos a mirarlo. Y una vez que hacemos eso, ya pues conversamos. ¿Qué te pareció? ¿Y Exacto. esto y aquello? ¿Tú qué piensas? Y si esto no fuera así, fuera así? y si a ti te pasara, ¿qué, qué harías tú en ese caso? ¿no? Eso Entonces, falta, eso hay que pr promoverlo uh -huh. en las familias. Y Guadalupe, para cerrar el programa, todo esto, el tema de familia que hemos tocado hoy, ¿a dónde nos lleva? Porque actualmente estamos viviendo una situación de coyuntura que uh -huh. pone en riesgo a la familia. Así no es. nos no cerremos los ojos, pone en riesgo la uh -huh. estabilidad familiar. De las familias peruanas, valga la redundancia. ¿A, ¿A dónde nos estás invitando? ¿A dónde nos vas a invitar el día de hoy en este programa? Mira, lo primero decirles es que el presidente está subiendo de puntos, pero como la, como la espuma. ¿Y es por qué? Porque muchas familias no se han enterado que nuestro presidente ha dado un decreto en el que las familias están siendo vulneradas. Ojo con eso, revisen ese tema. Y por esta razón, el día 15 de noviembre, a las 9 y media de la mañana, en la Plaza España, vamos a estar a nivel, bueno, aquí en Arequipa, en la Plaza España, en Lima, en, en la Plaza San Martín, si no me equivoco, en realidad es todo el Perú, el día 15 de noviembre, a las 10 de la mañana, nosotros aquí en Arequipa, 9 y media, vamos a hacer un plantón frente al Poder Judicial para decirle al gobierno que no se meta con nuestros hijos, que somos nosotros los padres quienes amamos a esos hijos que nosotros tenemos, quienes queremos educar. Ellos no pueden meterse con ellos y ya lo están haciendo, de verdad, lo están haciendo. Tengan cuidado con el colegio, las cosas que están diciéndoles a sus hijos en sus colegios. Vayan y pregunten y reclamen con justo derecho. Y más todavía si estás en un colegio particular, ¿no? Porque a veces son colegios pequeños y resulta que tú pagas una pensión, pero tu hijito, eh, oiga, señor, yo no, he pagado, no estoy pagando para que ustedes le metan esto en la cabeza a mi hijo, ¿no? Entonces, nos vemos el día 15 de noviembre en la Plaza España para poder defender nuestros derechos de familia. Así es, queridos padres de familia, una invitación muy importante para todos aquellos que queremos que con nuestros hijos no se metan, como uh -huh. bien lo dicen, porque nuestros hijos los, los, educa, los educamos nosotros, nosotros, los padres de familia, ¿no? y uh -huh. no podemos permitir que vengan a ideologizarlos con estas corrientes que, valgan las redundancias, no van, como bien lo dice eh, experta, no van con el desarrollo armónico e integral de la persona. persona. ¿no? Entonces, y que a la larga los hacen muy infelices. ¿Y qué padre quiere para su hijo la infelicidad? nadie, lo que más queremos los padres es la felicidad de nuestros hijos, y si queremos felicidad, esta felicidad está dentro de la familia, buscando que en primer lugar la verdad y en segundo lugar los principios. Cuando estas dos cosas van de la mano en una familia y eso es lo que educamos, estemos y tengamos la certeza que estamos haciendo lo correcto. Muchas gracias Guadalupe A por habernos acompañado. Excelente exposición sobre el tema de familia. Ojalá podamos contar claro contigo sí. para próximas claro entrevistas sí. porque hay tanto que decir en estos temas. Uh -huh. ¿eh? Muchas gracias amigos por acompañarnos y quédese aquí en NCE.